Pues muy bien, buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes, bueno, buenos días. Quien vea esto cuando lo vea. Espera, que me muevo siempre, me muevo como la niña del exorcista. Vamos a probar este videojuego que se llama Dredge. Es como despojos, desechos, ¿vale? En el que. Espera, que me ponga aquí con la musiquita. Bueno, la musiquita que se ha gastado, porque entre que arranco el stream y no, pues se ha gastado la música, pero no os preocupéis. Dredge, este es un juego, en principio tiene pinta de ser un juego pues ligero, ¿no? De pescar y tal, ¿no? Lo típico de vas con tu barquito, pescas cositas, vuelves, hay un minijuego, luego tienes una parte de gestión y debe de tener una historia como un poco de chululu, ¿vale? Entonces, pues vamos a ver, la gente dice que está muy bien, la jugabilidad que tiende a ser pelín repetitiva, pero que la historia está muy bien, así que vamos a ver, lo tenía ya ganas de volver a jugar videojuegos aquí en el canal, ya sabéis que nos gusta aquí jugar videojuegos de historia, y si por lo que sea nos pilláis en el Twitch, nos gusta poder colaborar e incluir las ideas que dais desde el chat aquí. Así que vamos a ver qué es lo que hay. Os enseño, lo voy a jugar en inglés porque, o sea, yo lo traduciré, ¿vale? Si hay texto y tal, yo creo que es un juego que no tiene mucho texto. Traduciré al vuelo cualquier cosa que haya. Primero, porque el juego no tiene voces, así que los textos pues os van a dar una cosa igual que otra. La mayoría de la gente al final tiene esto la mitad del tiempo en modo radio, con lo cual hay que leer los textos igual. Y por otro lado, a mí me permite practicar un poquito el inglés, porque las cosas que no se practican se mueren, así que hay que practicarlo. Así de priori, lo que veo aquí es un estilo pues bastante chulo, ¿no? Los colores, los tonos, así, ¿no? Este rollo así un poco como de Nueva Inglaterra, ¿no? Que le gusta a Lovecraft. Pero veo que el rótulo tiene efectos de distorsión digital, ¿vale? Tiene una aberración cromática, tiene a veces como es que tiene un poco como un zumbido así. Es una cosa un poco rara porque me está llevando por un lado a una cosa estilizada, un poco bucólica, un poco tal, y de repente me está recordando aquí que esto es un videojuego. Entonces es un poco estilísticamente es raro. Por lo que veáis, configuración, pues nada, aquí unas configuraciones básicas, ¿vale? Idiomas y tal, ¿vale? Lo tenéis en español, si lo queréis jugar está en español, ¿vale? También lo tenéis en diferentes chinos, coreanos, todo lo que queráis. Accesibilidad, pues un montón de opciones de accesibilidad, lo tenemos todo por defecto, audio, le baja un poquito el audio y ya está. Yacmo, Lepifia, ¿cómo estáis? Flat Design, espera que voy a cerrar un poquito la esta. Pues lo que decíamos, chicos. Vamos a probar el Dredge este. Me gustaría jugarlo porque hace tiempo que no juego a videojuegos en el canal y ya sabéis que me gusta jugar a videojuegos que tengan historia porque me gustan las historias y porque... bueno, pues así los probamos y podemos desde el chat, si estáis ahí... tenéis tiempo para participar, pues podemos intentar pues jugar o reconducir un poquito la jugabilidad en la dirección que os apetezca, ¿vale? Así que nada, muy, muy contento de veros por ahí, ya sabéis, si os quedáis bien y si no os quedáis, pues no pasa nada. Este, en principio, me gustaría hacerlo entero y subiré la serie a YouTube, ¿vale? Si va todo bien, así que nada. Voy a confiar en que, además estoy probando porque estoy recomprimiendo el audio y no sé qué, porque es que el micro, cada vez que subo un poco la voz, ya sabéis que en las partidas tengo pasión, ¿vale? Y cuando hago esto como que se clipea, no sé por qué, porque el micro es buenísimo, pero se clipea. Bueno, nuevo juego, vamos a ello. ¿Vale? Dredge, mira, un barquito. ¿Vale? Lista de trabajos, se busca pescador. Vale, tendré que hacer la traducción simultánea por lo que he dicho, porque lo voy a poner en inglés para practicar yo el inglés, pero todo el texto que haya lo traduciré. Intentaré no hablar en los momentos críticos, a no ser que haya que traducir un texto, ¿vale? Vale, pues se ve que no ha ido muy bien el viaje. La luz de la mañana llena tus ojos. E intentas levantarte y sentarte derecho. Estás tendido en la cubierta fría y húmeda donde te desvaneciste la noche anterior. Artista multidisciplinar Leticia, ya viste que tu guirre púrpura marcó tendencia en las jornadas. Creo que hubo halcón en todas las partidas. Sí. Hay una cosa, yo no sé, o sea, pero hay formas en las que, o sea, la gente tiende a coger... unas casas, unos libretos, unas cosas. Estamos hablando de las Netcon, ¿no? Tiene a coger
tiende a repetir bastante. En ocasiones puede ser pues por el tópico que es, y en otras ocasiones yo creo que es por cómo los describo. Y debo de describir algunos con más pasión que otros, no lo sé, e invito a la gente en una dirección. Pero disfruté muchísimo del Guerre Púrpura y no me importaría recuperar algo de eso. El gran Guirre despierta pasiones en todos los seres. Vamos a ver qué seres nos encontramos aquí. Bueno, estamos tendidos ahí en el tiraos. Malamente nos ha ido mal, ¿vale? Un hombre bajito está gritando órdenes a un puñado de trabajadores que desembarcan de un navío cercano. El hombre se fija en ti. Vale, lunes, día 1, 6 de la mañana, por cierto. Mirando... Es el alcalde. Bienvenidos a Tuétano Mayor, ¿vale? El Marrow es el tuétano de los huesos. Greta y Marrow, pues Tuétano Mayor, ¿vale? Es el nombre del pueblo. Debo decir que ha causado una dramática primera impresión. Ya veo que ya se ha presentado usted a las rocas afiladas que hay en la bahía. Muy gracioso, el señor alcalde. Este hombre me despierta confianza nada más verlo. Mira, está sonriendo, ¿eh? Es un señor que sonríe, así que muy bien. ¿Acaso no vio usted el faro? Estaba iluminando justo a usted. En fin, ¿qué vamos a hacer? Me alegro de ver que nuestro nuevo pescador ya se ha despertado y está vivito y coleando. Vale, veréis que a veces no hago una traducción literal, sino que intento... Primero, intento, para no pararme mucho, porque estoy traduciendo en vivo, yo no sé qué texto hay, entonces estoy traduciendo a la balá, según me viene. Entonces, primero, traduzco las cosas según me vienen. Y segundo, me importa más traducir la intención del texto que el texto en sí. Tu barco ha sido dañado sin remedio, pero... Algunos de los lugareños han movido sus cosas a uno de nuestros viejos barcos. Bueno, luego ya nos pondremos al día para discutir más detalles. Le dejaré salir a coger algunos peces. Vea usted si puede rellenar su bodega con... mientras que usted un poco recupera el conocimiento. Y por último... No creo que sea necesario decir esto, pero vuelva usted antes del atardecer. Antes de que la niebla vuelva aquí. Mantenga un ojo avizor en la hora. La verdad es que puede llegar a sorprenderlo. No pone risa, pero yo creo que va por ahí. ¿Vale? Es profundito. Ya no tenía tanta cara de profundito, no, yo creo que no. Bueno, no sé, o sea... Bueno, vamos a ver. Mira, tenemos, le damos al tabulador y podemos picar. Vemos que aquí no podemos picar encima en principio nada. No hay pico botón derecho, botón izquierdo, no me deja nada. Es bonito, el arte es sencillo, es muy estilizado, pero me gusta. Así en rollo recortable. Está bonito. Muchas veces estos artes pueden ser un pelín parcos, pero está muy bonito. Vale, si le doy a la tecla Tab, que será lo mismo que pinchar aquí, es desembarcar. A ver, tabulador. Ah, mira, tabulador es como el inventario, ¿no? Vale, tenemos cargo, la bodega. Base, velocidad base del barco, pues 24 nudos de estos, kilo-notch, 24 nudos, no sé cuánto es un nudo, pero nudos, ahí, a tope de nudos. Velocidad de pesca el 90% y luces, 0 lúmenes. Ya vemos que vamos a tener una mecánica en la que tenemos que manejar las luces. Vale, ¿qué tipos de peces podemos atrapar con esto? Pues peces costeros, nada más, ¿vale? Peces de roca, los que seáis marinos. Low poly, con esto bien hecho es genial. Sí, en general casi cualquier tipo de arte es muy bonito, es muy chulo, si está bien hecho y si está bien elegido para lo que tú quieres. Hay veces que el tipo de arte, por muy bien hecho que esté, no termina de enganchar. Pero bueno, vale, 3 cuadritos de daño. Tenemos aquí una caña de pescar personal. 2 horas cuesta instalarla, está operativa, más 40% de velocidad, que puede pescar, pues pescados costeros. Decorada con los colores de la compañía de su creador. Una elección fuerte para pescadores ávidos. Y luego tenemos un motor peculiar. 2 horas de tiempo de instalación. Está operativo. Nos da más 14 nudos de velocidad. Alguien ha ajustado este motor de una forma bastante poco familiar. Sea lo que le hicieran, parece que le ha dado más potencia de la habitual.
24 nudos, 45 kilómetros por hora, pisco más, pisco menos. Como se sabe los canarios, ¿eh? Como viven ahí en el entorno. Vale, o sea que más o menos un nudo, 2 kilómetros por hora, más o menos. Adapa. ¿Qué juegazo el Outer Wilds? Adapa, ya te lo digo yo. Es que es. O sea, es lo, tiene todo, porque no es muy largo. Todo el rato estás descubriendo cosas, te hace dar la vuelta. Súper chulo, súper chulo. Me alegro de que te haya gustado, te esté gustando. Te lo has terminado de pasar. Y luego, mirad, nuestra cabaña, ¿vale? Tenemos diferentes objetivos, mapa, enciclopedia y mensajes. Vamos a ir por la enciclopedia. ¡Buh! ¡Madre mía! Vale, esta es la enciclopedia. ¿La veis, no? Pues voy a pasar de ella. O sea, luego cuando haya cosas nuevas ya la miraremos. Pero bueno, no tenemos mensajes, un mapita. Mira, ¿veis? Tuétano Mayor, que son estas islas. ¿Veis que hay como puntitos que podemos investigar? O sea, que seguramente, ¿vale? El atolón este retorcido. El espinazo del diablo, los riscos de las tormentas y el basin, el basin de las estrellas. Sí, me lo he terminado ayer, se me han caído las lágrimas. Yo es que solo me ponen la música, macho, del final y ya, solo la música, la escucho por ahí y ya es que se te viene para arriba. Muy chulo, ¿te lo has jugado con la expansión? No, sin la expansión, porque se te la terminó tan rápido. La expansión está bien, o sea, no es tan buena como todo el juego, pero si la juegas a la vez está bastante chula. Vale, misiones. Un nuevo comienzo. Atrapa, coge piezas para este día. Un nuevo comienzo. Me he encontrado con el alcalde de Tuétano Mayor, que me ha enviado a capturar algunos peces y aprender un poquito qué es lo que hay en los alrededores. Parece bastante majo. Me ha avisado de que tengo que volver antes de la caída de la noche, sin embargo, dijo algo de una niebla, un poquito dramático. Vale, bueno, que vayamos a probar. Venga, vámonos a jugar. Vale, moverse para un lado, para otro. Oye, tira bastante rápido. Mira, puedo rotar la cámara con el ratoncito y puedo ajustar. Vale, de acuerdo. Muy bien, de acuerdo, muy bien. Mira, aquí hay unas cositas. Vale, vete a un lugar de pesca. Y ahora dale a la F para pescar. Vale, entonces, Star Fishing. F. ¿Cómo? Bueno, no me he leído. O sea, he visto como unas cosas verdes y me he puesto a darle a la tecla F. No sé si habrá que hacerlo así. La expansión la he dejado para el fin de que viene. Hoy llevo todo el día escuchando la musiquilla. Sí. Es súper chulo. El mapa de hundir la flota. Sí, ya, bueno, un poquito así. Vale. Mira, ya tengo que cogerlo. Vale, y tiene como un rollo de Tetris, de inventario de Tetris. Vale, un mackerel de estos, un fletan, no sé qué es esto, ¿vale? No me sé los nombres de los pescos en inglés. 18, está fresco, o sea que se nos pueden pudrir. Prácticamente sin valor, pero suficiente como para quitarte un poquito el hambre. Vale, de acuerdo. Venga, vamos a piscar más. No sé muy bien qué tengo que hacer aquí. A ver. Tengo que darle a lo verde. O sea, me imagino que hay que darle a lo verde, pero no sé si tengo que darle, tengo que dar taca, taca, taca. Vale, otro maquerel de estos. Venga, vamos a seguir pescando. Bueno, me imagino que iré pillándolo de punto. Ese pescado es una especie de protegida. Llama el maquerel, no. El maquerel, este lo pesca todo el mundo. Venga, vamos a ver. Venga. Uy, no sé por qué a veces. Este lugar ha sido ya esquilmado, así que tenemos que buscar. El tiempo solo avanza cuando estás moviéndote o pescando o haciendo otras acciones en específico. Mira, una boya. Vamos a acercarnos, que salió un interrogante. A ver. Hola. No sé qué pasa aquí. Inspeccionar. Vale. Una boya flotadora. Sirve para marcar un pasaje seguro a través de rocas peligrosas y otros peligros que no son fáciles de ver. Muy bien, de acuerdo. Su tenue luz también provee un ligero descanso en la penumbra de la noche. Hay que poner voz intensa cuando hablas de cosas de chululo. En fin. Si el audio no está bien, porque a mí me suena súper fuerte ahora la música. Esperad un momentillo. Ah, claro, si me salgo del juego, deja de oírse la música. Decidme vosotros cómo está el equilibrio de volumen, ¿vale? Si tengo que bajar alguna cosa. Venga, vamos a pescar. Uy, esto es shallow. No tenemos una caña para poder pescar aquí, así que vamos a buscar por ahí.
Esto, a ver, a ver, a ver. Los pececitos. A ver. Sí, este es costero, venga. Uy, un coce. Esto es un bacalao. Esto es un bacalao. Venga. Bueno, ya estamos con el Tetris. Vámonos. Muy numeroso y bastante básico. Vale, 93, un metro de bacalao. Bacalao, a mí no me ha gustado nunca de chaval. Me ha dado siempre un poquito de asquete. Rotar, ahí está. Pero porque yo creo que me lo desalaban mal. Porque bien cocinadito está súper rico. Venga, otro bacalao. Vamos a ver dónde coloco. Venga, este juego tiene pinta cojonuda también. Te pediré opinión cuando lleve más tiempo. Sí, a ver. Vale, ya he gastado todos los peces. Uy, las 5 ya de la tarde. Venga, vámonos para casa. No queremos que... Uy, mira cómo avanza el tiempo. Avanza súper rápido. No queremos que nos pilla y... ¿Por qué sale aquí? ¿Esto? ¿Por qué me sale aquí? Enciclopedia. Mira. Nos dice los pececitos, ¿vale? El Blue Mackerel este... Prácticamente no tiene valor, tal. Ah, mira, y me dice dónde lo puedo pillar. No me dice por cuánto se vende, porque todavía no lo he vendido. Si sale de día o de noche, con lo cual vamos a tener una mecánica nocturna. ¿Vale? Y ya está. Vale, un poquito. Aberrations. Fijaos, aquí pone aberraciones. ¿Qué serán las aberraciones? Venga, elige tus luces dándole a la E. Aquí. Ay, mira, que tengo un... Mira. Hay otro barquito que nos llama, o sea que puedes llamar a barcos así, qué guay, ¿no? Mira, pues encendemos las lucecitas, ¿veis? Y ya está, estamos fuera de peligro porque hemos puesto las luces. Vale, aparcar. Bueno, atracar. Hay que dejar apretada la F. Mira, a mí no me parece muy, muy profundo, ¿no? Venga. Caminas hasta el puerto de Tuétano Mayor. El alcalde está esperando cerca. Ah, veo que ha vuelto de una pieza. Muy bien, muy bien. Antes de que vaya usted a la ciudad, deberíamos discutir el asunto de su barco. Como mencioné anteriormente, su viejo barco fue dañado demasiado gravemente como para poder ser reparado. Bueno, esto nos lo dicen ellos porque nos hemos quedado inconscientes. A ver si lo tienen escondido en algún sitio. Sin embargo, estoy encantadísimo de venderle un barco de repuesto para que se lo quede. Ah, gracias, ¿no? Esto es como el puto mapache ese del Animal Crossing, como lo digo. Entiendo que usted no tenga los fondos necesarios a mano, así que considérelo un préstamo. Pero quiero ponérselo fácil. Hasta que su deuda haya sido pagada, esta pequeña porción de las ventas de pescado irá hacia el asunto de los pagos. Un pequeñísimo cantidad de intereses que se dedicarán a mejorar nuestra ciudad. Así que, para resumir, necesitará usted vender el pescado en el mercado local, pagar su deuda y a cambio mantendrá a la población alimentada y satisfecha. ¿Lo entiende usted? Bueno, vender el pescado ayuda a la ciudad y paga mi deuda. Lo tengo. ¿Dónde vendo el pescado? ¿Dónde vendo el pescado? Nuestro pescadero local evaluará y comprará sus capturas. Abre a todas horas. Vamos, vamos, hacia adelante. Vende esos pescaditos mientras todavía están frescos. Vale, tengo que pagar 50 dólares. Vale, 50 dólares no parece que sea mucho, ¿no? Venga, Fishmonger, el pescadero. Uy, madre mía, qué señor. Entras en una choza escuálida en el borde de la plaza del mercado. El olor familiar del pescado llena el aire. Las moscas zumban de un lado a otro alrededor de un hombre venido a menos en su suerte al otro lado del mostrador. La verdad es que sí, vaya asco. Así que es usted el nuevo pescador, ¿eh? Me sorprende que hayan encontrado uno nuevo tan rápido. Uno nuevo. A ver qué pasó con el antiguo. ¿Qué pasó con el antiguo? Bueno, hace falta un cierto tipo de persona para durar ahí fuera. No es una vida para todo el mundo.
En todos modos, vamos a los negocios. Le pagaré por sus pescados. Pescados más grandes y más frescos significan más dinerito. Algunas especies también valen más. Otras ciudades en otras islas podrían darle un pago diferente. Pero mientras que usted todavía tenga una deuda aquí, le sugeriría que trabaje en pagárnosla primero. Así que vamos a ver qué es lo que tiene usted. Espero estar dentro del cuadro porque no me veo. Muy bien, pues vamos a venderle. Mira, press costero. Discar. Vender, claro. Oye, pues 16 pavos. Pues por 16 pavos voy a pagar enseguida la deuda, la verdad. 16,92. 19,14. Vale, no valen todos exactamente igual. 17,90, 21,30. Vale, va en función del tamaño, como parecería lógico de pensar. Ah, mira, me va ajustando. ¿Ves? Parte del dinero me lo quedo y parte del dinero va a pagar la deuda. Venga. Vale, pues ya he vendido todo. Podría haberle dado a la tecla de vender todo el pescado, muy bien. No sé por qué hay aquí unos iconos que ponen un ganchito y otros iconos que ponen tal. No lo tengo muy claro, pero bueno. Vale, he vendido todo el pescado y ahora volver a la ciudad, entiendo. El alcalde está esperando fuera de la tienda del pescadero. ¡Excelente trabajo! No tengo dudas de que usted podrá proporcionar alimento para nuestra ciudad. Mire, mire, he encontrado esto por ahí en el puerto. Estoy seguro de que alguien como usted podría hacer algo de ello. ¿Por qué no se lo lleva? Debes coger estos objetos. Y esto es una pieza de investigación, un componente de aspecto curioso. Podría ser utilizado para desarrollar nuevo equipamiento, pero para eso haría falta algo de investigación primero en el puerto. Vale, me lo cojo. Y me lo traigo aquí abajo, por ejemplo. Una última cosa. Nuestro... El shipwright es el que hace los barcos. ¿Cómo se llama? Nuestro astillero local mencionó que ella podría hacer algunas modificaciones en su barco. Debería usted visitarla. Vale, de acuerdo. Me quedan de pagar 34 pavos. Y podemos ir. Podemos desatracar de nuevo, lanzarnos a la mar, echarnos a dormir, hacer investigación, ver qué tenemos ahí en un cofre guardado, o podemos ir a ver a la chica esta. ¡Madre mía! ¡Qué power! Mientras que entras dentro del patio de trabajo, ves a la astillera haciendo unas reparaciones a un casco dañado. Ella te mira ligeramente antes de darte la vuelta y volverse a su trabajo. Usted debe de ser el nuevo pescador. Puedo hacer mejoras para su barco aquí en el dique. Aunque tenga cuidado, no estoy en la labor de hacer favores por aquí. El pago se hace por adelantado. Y todas las cosas llevan un tiempito para instalar. Además, si usted se hace daño en las rocas o, bueno, cualquier tipo de daño, puede arreglarlo. Más o menos. Se encoge de hombros y hace un gesto hacia el cascarón que está intentando reparar. Una cierta cantidad de tablas de madera, todas muy por encima de la línea de agua, están astilladas y arañadas. Eche un vistazo alrededor, simplemente recuerde, cuanto más grande el equipamiento, más tiempo hace falta para instalarlo, así que planifíquelo. Vale, esto es lo que nos decía que costaba planificar y no sé qué. Vale, ¿qué podríamos hacer? Podríamos coger una caña de pescar que nos permita pescar peces en los shallow, en las aguas bajas. La que tenemos son costeras. Este es otro tipo de pescado. Esto nos viene bien, la verdad. Nos vendría bien porque podemos pescar en más sitios. Y esta es más 10 de velocidad y esta es más 40 de velocidad. ¿Vale? 75, 150. No tenemos que hacer reparaciones. Tenemos... ¿Es la hija del alcalde? No lo creo. Y esta chica es negra y el alcalde era bien blanquito. O sea que me parecería raro. Pero bueno, en todo caso, está claro que no tenemos dinero. Ah, sí, por 75 sí podemos comprar esta. Pues no nos viene mal. Ah, lo que pasa es que no podemos instalar todas las cañas que queramos. Tenemos una cantidad limitada de cañas que podemos poner. Bueno. Bueno, pues vamos a poner una caña por aquí. Joder, macho, un momentito, eso que oís... Espera, que quiero girarla ahora.
quiero instalarla. Pasan 2 horas, eran las 6:30, pasan las 8:30. Un momentito, ¿eh? Un momentito que me están funando la vida. Un segundito que voy a quitar esto que os está vibrando. Vale, ya está. Vale. Pues ya está, no tenemos nada. Ay, va, mira, si podíamos haber mirado. Ay, qué torpe. Teníamos más motores. Teníamos unas redes de arrastre. No sé, redes de arrastre, está muy mal. Y unas luces. Que no sé para qué quiero las luces, en realidad. Pero bueno, en todo caso. Vale, hemos instalado una caña nueva, ¿vale? Y ahora lo que querríamos es, seguramente, vamos a salir de aquí. Ah, mira, modo de reparaciones. No veo que haya... Ah, vale, porque no tenemos nada roto, ¿vale? Volver a la ciudad. Vale. Y ya está. Pues podríamos hablar con el alcalde. ¿Qué puede hacer por usted? Quiero pagar más de mi deuda. Quiero preguntarle sobre la región de alrededor nuestro. ¿Qué le pasó al último pescador? Se da un aire. Ella tiene la piel curtida por vivir cerca del mar. Tiene la piel curtida, tiene el pelo rulado, tiene forma diferente. No sé, yo no lo veo, Jackmoon. Pero bueno, vamos a preguntarle qué pasó al último pescador. ¿El último pescador? Oh, no era de confianza. Él salía por la noche, volvía sin peces y se dedicaba a dormir durante todo el día. Además, era un capitán terrible, quiero decir, realmente terrible. Constantemente se encallaba en los arrecifes, incluso en pleno día. La astillera casi se quedó sin madera para las reparaciones. No, no era nadie bueno. Una noche se fue y nunca volvió. ¡Ah, hasta nunca! Seguro que no le vamos a echar de menos. Así que, ¿qué puedo hacer por usted? Bueno, pues vamos a preguntarle. ¿Qué hay de los alrededores de aquí? Por supuesto. ¿Hay algo en particular sobre lo que quiera saber más? Vale, pues le vamos a preguntar por los cuatro. Vamos a empezar por el espinazo del diablo. Ah, sí, es bastante emocionante, la verdad. Un volcán activo entre una ciudad de ruinas antiguas. No se molestan ni en disimular. Debo darle precaución en contra de que vaya a navegar allí. Sin embargo, las ruinas están muy bajas en el agua y seguramente podrían atracar su barco. Por no hablar de que el volcán podría erupcionar en cualquier momento. Así que de vez en cuando se lo puede escuchar retumbar por aquí. ¿Hay alguna otra área sobre la que le gustaría saber? Sí, los Twisted Strat, las islas retorcidas. No creo que haya mucho que contar. Es simplemente un montón retorcido de árboles. A menudo está cubierto de una niebla densa, incluso durante el día. Usted querría unas buenas luces y un buen sentido de la orientación si quiere ir a explorar allí. ¿Hay algún otro área que le gustaría? Sí, hombre, claro. El basin este, la llanura estelar, no lo sé, vamos a llamarla así. Un destino para los turistas bastante popular. Hay un hotel en el atolón, construido justo encima de un bonito arrecife de coral. Estoy seguro de que hay una gran variedad de peces por allí. Tal vez a usted le gustaría echar sus garfios a alguno de ellos. Pues ya lo único que nos queda, los riscos de la tormenta. Bueno, el principal puerto que hay allí se llama Ingfold. Está justo en la aproximación a los riscos. No puede usted perdérselo. Es una ciudad de balleneros, pero no he oído mucho de ellos en los últimos días. Creo que bastante gente la ha abandonado, de una forma o de otra. Vale, pues ya le hemos preguntado por todo. Mira, me marca en blanquito lo que ya hemos usado. Y sería, si queremos pagar la deuda, vamos a ver. Claro, por supuesto. ¿Cuánto querría pagar? Todo. 25 no puedo, todo. Pues 10 pavos, pues 10 pavos. Venga. ¡Excelente! Bueno, ¿qué más puedo hacer por usted? Ah, tomar por culo ya. Venga, me quedan 24 pavitos, otro día de esto, porque tampoco había mucho más. Investigación, quiero... Vamos a hacer investigación. Quiero investigación. Ah, mira. Puedo investigar una...
una caña de pescar flexible que me permite capturar dos tipos de pescado a la vez. Esto estaría bien. O, ¿qué es esto? Una caña hidráulica, que es, me da más velocidad de pesca y coge oceánicos. Vale. No, pero voy a investigar la caña primero. Creo que me compensa tener más espacio y luego ya veremos. Podría investigar también, fijaos, motores. Vale, este motor me da más velocidad. No, la caña. Quiero hacer sitio. Vale. Un diseño híbrido que permite un estilo de pesca más flexible. Venga. Ah. Y no tengo más partes. Pues vale, muy bien. Pues de acuerdo, yo creo que ya está todo. Así que vamos a dormir. A dormir. A momir. Nos podemos despertar a mitad de la noche. Me imagino que a lo largo del juego pues nos podrá convenir. Así que son las 6 de la mañana. ¿El alcalde tiene algo más que decir? No. Pues venga, vámonos a pescar. Si tenéis preguntas, dudas o algo que queráis que leamos, nos lo decís, ¿eh? Venga, a ver. Chuchu. Uy. Hay que tener cuidado de no chocarse con nada, ¿eh? Mira, chuchu. Mira, mira. Espera, espera. ¿Cómo se hacía con esto? Mira, mira. ¡Ah, mira! Spyglass. Puedo mirar con... ¡Ay! Te dice lo que hay y dónde hay. ¡Qué interesante! Y no pasa el tiempo mientras estamos haciendo esto. Así que nos permite planificar un poco los viajes. Ahora nos da un poquito igual, pero para luego nos va a venir muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Me gusta hacer el chuchu. Venga, vamos a pescar aquí, que el otro día no pudimos. No se han regenerado los bancos de peces que había por aquí. Vamos a pescar. Venga. Venga, un pletan rodaballo de estos. Venga. Pues tiene cuatro, ocupa cuatro cacharros. Vamos a pescarlo aquí. Otro rodaballo. Vale, pues otro rodaballo. Más rodaballos. Joder, a veces le doy a la F y como que lo pilla dos veces. Fijaos que me pone aquí, veis aquí la flechita, me pone el stock, me pone la cantidad de peces que quedan. No sé, escuchadme, es que a lo mejor no conviene acabar con todos los peces, ¿sabes? Que igual tiene en cuenta un poco de tema de la regeneración de la fauna y todo eso. Mira, ahí se ha regenerado uno. Bueno, vamos a verlo. Voy a probar a no esquilmar este del todo, ¿vale? Uy. Uy. Vale. Más mecánicas de pesca. Yo le doy a la F, ¿vale? Tengo que darle a la F cuando la flechita está en el verde. Tiene un cierto retraso, ¿vale? Porque desde que yo le doy a la F hasta que realmente lo registra, hay veces que si está muy en el límite me dice que no lo ha registrado, ¿vale? O sea, eso lo tengo que calcular. Y... hay veces que cambio de un lado para otro, ya lo veis. Y mientras que el pichorro está dando vueltas, el tiempo va pasando. Pim, 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 pim. Entonces, si yo le doy a la F, el pescadito de la derecha, mira, aquí, el pescadito de la izquierda, como va subiendo poquito a poco, pi, 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 pi. Si le doy a lo verde, sube de golpe. Si fallo, pues como se quede ahí. Y como hasta que yo no lo saque a superficie, si yo lo dejo, va a acabar saliendo a superficie, pero va a tardar mucho tiempo, ¿vale? Entonces, lo que me conviene es acertar para... No, esto. Low. Vale, voy a dejar este stock en low, ¿vale? Y me voy a ir y voy a pescar aquí detrás. No me preocupa tampoco porque hasta ahora no hay un límite de tiempo en realidad. O sea, no hay nada que me diga si yo no optimizo los días y optimizo al máximo todo lo que pueda, tengo alguna penalización. De momento podría salir, pescar un día un pez, volver y hacerlo así todo el rato. No hay, porque no tengo que pagar el combustible ni nada. Entonces, pues vamos a verlo. Venga, un maquerel de plete. Bueno, pues ya estaría. Estamos un poco lejos ya para salir fuera. ¡Uy, uy, uy! ¡Que me choco! ¡Que me choco! Que derrapa bastante este barco. Mirad, si puedo colarme esos peces de ahí. A ver si me puedo colar entre medio.
¿Qué tipo de PC es este? Formas en la profundidad. Vale, no, nada, imposible. Pues entonces vamos a hacer una cosa. Voy a enchufar las luces, ¿vale? Porque efectivamente me he pasado de listo. Y vamos a poner las luces y nos volvemos al puerto. Ah, mira, ahí está saliendo otro poquito. Un momentito, voy a marcar aquí. Vale, Medium, Coastal. Claro, la cosa es... Intento... Yo debería volver a casa ya. ¿Veis? Fijaos que sale aquí como en rojito de ten cuidado que se está haciendo de noche. Y el tema es que no me va a caber. El calamar este tiene pinta de que va a ser así alargado y no me cabe en el barco. Así que no merece la pena porque voy a tener que tirarlo. O a ver, podría tirar el maquerel ese, que no lo quiero para nada, el fletán o lo que sea. Pero bueno, creo que me conviene más. ¡Uh! ¡Mira un ojo! Un ojo, ¿veis? Ahí en el reloj, que ha salido como un ojo, que te está mirando. A aparcar. ¿Será para que no te quedes fijo en un sitio? Sí, no sé, no sé, habrá que verlo, habrá que verlo. Vale, vamos a ello, poco a poco. Vamos primero al pescadero. He tenido un pedido especial a través de uno de mis clientes. Si puede usted conseguirlo, pagaré más del precio habitual. Claro, claro, por favor, dígame. Me han pedido un Gull Flounder y un Grey Eel. Vale, pues una anguila y un fletán. Yo creo que esto es un rodaballo. Bueno, simplemente tráigalos cuando los tenga. Necesitará tener una caña que sea capaz de pescar en aguas poco profundas para atrapar esos pececitos. La astillera debería poder arreglar eso. ¿Tiene algún pescado para esa orden? Sí, 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 claro que los tengo, sí, los he pescado. Bueno, deje lo que tenga usted aquí y yo me aseguraré de mantenerlos en hielo hasta que estén preparados. Pues mira qué suerte que tenemos los dos. Aquí tenemos. Para acá. El pescadero envuelve el pescado y te pasa algo de dinero. Bien, bien. Seguro que están complacidos con estos. Tengo otro pedido aquí. Este es un poquito más curioso. Quieren un par de calamares y un grouper negro entero. No veo mucha gente pescando calamar estos días. Solo se alimentan por la noche y bueno, ya sabe usted que las noches son un poquito peculiares por aquí. Buena suerte. Pues tenemos suerte porque sabemos que tenemos calamares cerca de casa, así que nos podemos arriesgar. Hay un clima horrible últimamente. Casi le hace apetecer a uno no salir de la cama. Pero usted y yo tenemos que hacerlo, ¿eh? Somos lo que mantiene a la gente de esta ciudad viva. Sin que se devoren unos a otros. No dice eso, pero lo añado. Vale, pues vamos a vender. Vale, este vale 20. Este vale 17. 10. 15. 30, 21. Los rodaballos estos son grandes, pero no... Como que tampoco realmente me compensan tanto, tanto, tanto. Bueno, vale, está visto. Ah, no, no puedo mover la caña de sitio sin ir al otro lado. Vale, de acuerdo. Volvemos a... aquí. Pues tenemos unas cuantas cosas. Podemos ir al... aquí. Podemos comprar cosas. Podemos comprar luces buenas, podemos comprar un motor mejor, unas cañas mejores. Podríamos comprar esta caña que es para el shallow, que es como esta. No, esta es coastal, esta es shallow. Vale. Esta es shallow. O sea, esta es la misma caña, ¿vale? Lo que pasa es que esta tiene más velocidad. ¿Y puedo venderla? Sí. 37,50. Vale. No me daría... Lo que sí que podría intentar es comprar otro motor. 10 nudos, 10 nudos. El caso es que no siento que nos haga falta velocidad. Voy a comprarlo porque, en total, luego lo podemos vender. Venga, un par de horitas para colocarlo. Hay luces. Luces. Claro, ahora me he gastado los dineros y ya no puedo comprar luces. Bueno, pues no pasa nada. Pues volvemos a la ciudad y... Vamos a ir un momentito al alcalde a terminar de pagar la deuda.
No tengo suficiente. Bueno, pues no pasa nada. A momir. A momir, chicos. ¿Veis que hay como un rayo azul? ¿Veis ahí al fondo un rayo azul en el horizonte? Una mujer encorvada se aproxima hacia ti desde las escaleras del faro. Se detiene a una cierta distancia y te mira con preocupación y visible aprensión. La guardiana del faro. ¿Por qué está usted aquí? He venido a pescar, he venido a ver este área, he venido a conocer gente. Bueno, ha venido a pescar, ¿no? No hay nada aquí para alguien como usted. Hágase un favor y márchese. Ella se da la vuelta y se arrastra de nuevo por el camino que conduce hasta el faro. Bueno, pues hoy mira, el alcalde nos tiene cosas para decir. Justo la persona que estaba deseando ver. ¿Saldrá usted a pescar hacia el este, hacia Tuétano Pequeño? ¿Le podría dar este paquete para el trabajador, para el estibador que hay allí, por favor? Vale. Bueno, pues como nos hemos comprado un mapa, un motor bueno, los contenidos de este paquete no se parecen a nada en particular. Es un amasijo envuelto de formas indistintas. Vale, no pasa nada. Venga. El alcalde te entrega un paquete pequeño y húmedo atado por una cuerdecita. Está goteando ligeramente. El estibador te pagará cuando hagas la entrega. Por favor, sea rápido. No quiero que se eche a perder. No se olvide de echarle un ojo a su brújula y al mapa si se pierde. Vale, de acuerdo. Pues vamos a ver un momentito el mapa. No puedo ver el mapa. ¿Cómo se ve el mapa? A ver. Aquí. ¿Queremos ir a Greater Marrow? No, a Little Marrow. Ah, mira, hacia el este. Nada, es la ciudad de enfrente. Vale, el juego poquito a poco te está un poco como enseñando a que vayas a hacer cositas. Mira qué velocidad vamos a tener. Chuchu. A ver si podemos pescar algo de esto, ya que estamos. ¡Hugo! Vale, pues me llevo un fletancillo de estos, un bacalao. Otro bacalao. Otro bacalao. Esto, Glow. Vale, vamos a dejar de pescar. Yo no sé si esto realmente merece la pena o no, pero bueno, vamos a suponerlo, ¿vale? Tenemos que evaluarlo. Pescar. Vale, rodaballos de estos. Teníamos que pescar rodaballos y calamares. Así que tenemos que dejarnos hueco para el calamar. Venga, me llevo el rodaballo, por ejemplo, por aquí. El calamar era alargado, o sea que tenemos que tener cuidado con eso, ¿eh? Rodaballo y no voy a coger más porque los voy a tener que tirar si quiero pescar el calamar, claro. Vamos a ver aquí. Ah, pero podría vender los peces aquí. Qué tonto. Vale. El estibador. Que hay aquí una entrega. Déjame verlo. Él abre un pequeño agujero en el papel y echa un ojo dentro. No puedes asegurarlo, pero parece como si estuviese tapándolo de tu vista. Sí, es tan rico y fresquito. Esto servirá, sí, servirá. Voy a pagarle, me imagino, ¿no? Que querrá que le pague. Te da algo de dinero, 25 pavos. Me dieron este viejo libro hace unas semanas, pero no tenía mucho sentido para mí. Seguramente usted le saque más uso. Saca un libro arrugado de su bolsillo de atrás y te lo pasa. Una cierta cantidad de páginas están dobladas con la orejita. Manténgalo en su cabina, en su camarote. Tal vez pueda leerlo mientras está en el agua. Pásese aquí para hablar cuando quiera. Yo sé que esto puede ser bastante solitario. Vale.
comerciante. Anda, mira, a ver. Entras en una tienda brillantemente iluminada. Está abarrotada de antigüedades. Las estanterías llenas de joyerías y otras baratijas. Un viejo te observa por encima de unos anteojos de plata. ¡Hola! ¡Eso es! ¡Ah, no! No, creo que no nos conocemos. Perdóneme, mis ojos ya no son lo que solían ser. Me especializo en antigüedades y en joyería. Compraré cualquier baratija especial que se encuentre usted. ¿Tiene algo bonito para mí hoy, quizá? No. La verdad es que no. Pero bueno, si cogemos un zapato, se lo podemos vender a este señor. Vale. Y tenemos aquí almacén y aquí no hay pescadería. Así que bueno, hemos tenido suerte. Vale. Ah, mira. Sustainable fishing. ¿Ves? ¿Ves? Yo tenía una idea. Vale, pues pesca sostenible. No he leído esto. Vale, quiero leerlo. Leyendo. Seleccionado como libro activo, pasa el tiempo para leerlo. Vale, o sea, simplemente con pasar el tiempo vamos a ir aprendiendo esta habilidad de pesca sostenible. Está bien que podemos venir a dormir aquí, si nos pilla un poco a desmano. ¡Uy, va! A ver, vamos a pescar una de estas. Joder. Joder. Vale, una raya. Y por supuesto, no me entra. Pues lo siento mucho. ¿Puedo devolverte al mar? ¿Estás vivo todavía? Pienso que no. Vámonos. Venga, vamos a volver al otro lado porque lo que queremos luego es coger los... coger el encargo este de los calamares. Chuchu, chuchu. De hecho, no sé si desempaquetar esto y luego intentar volver a salir. Vamos a vender al pescadero esto. No sé cómo lo hace usted todos los días. Estos viejos huesos no valdrían para desenvolverse en la alta mar. No quiero vender todo el pescado. Vale, quiero vender. ¿Cómo hago? ¿Vender? ¿Cómo? Ah, ¿vender? ¿Vender esto? ¡64! Sí, sí. Vender esto. Y voy a vender uno de estos y me voy a quedar el otro para el encargo. Volver a la ciudad. El alcalde camina rápidamente hacia ti. Parece estar de muy buen humor, con un paso brioso. Fantásticas noticias. Gracias en parte a sus esfuerzos, Tuétano Mayor está creciendo. Nuestra ciudad seguro que va a estar repleta de visitantes en cualquier día ya. De hecho, he extendido mi consentimiento para que la astillera expanda su negocio. El viejo dique seco está operativo de nuevo. También he reservado algo de dinero para mejorar los servicios del pescadero. Podría tener algo sobre lo que hablarle dentro de poco. Continúe con su buen trabajo. Estoy muy contento de que haya sido elegido para estar aquí con nosotros. ¿Haya sido elegido? Ah, no. Usted ha elegido quedarse con nosotros. Vale. Yo no he elegido nada. Me habéis quitado el barco. Vale. El tema es que yo no quiero perder mucho el tiempo porque quiero salir a coger un... veo lo que sea luego. No, o sea, me quiero... Epa, ¿cuál es la X? Bueno, será posible. Quiero ver si me da tiempo. Voy a encender las luces. A coger unos calamares. A ver si no me choco con nada. En media. Venga, calamares. ¡Toma, calamar! 25-40. Venga, vamos a pillar un poquito. Son las 7, ¿no? No pasa nada. Son las 7 y media. Ahora ya sí nos vamos a ir, ¿vale? Nos vamos. ¿Hay niebla? ¿Hay niebla? Sí, sí que hay niebla, sí.
quieto ahí. Bueno, es una niebla ligera, tampoco es niebla fuerte, pero sí, sí. No está como para hacer el tonto, ¿no? Vamos a atracar. Venga, fantástico. Y ahora sí, vamos a ir al pescadero. Vamos a completar esto y cerramos ya porque tengo que ir a cenar dentro de nada. Quería probar un poquito el juego. Tiene. De momento tiene pinta. ¿Tiene algunos pescados para ese pedido? Por supuesto que sí. Bueno, deje lo que sea por aquí y yo los mantendré con hielo. Pues mira, justo, yo pensaba que solo necesitábamos un calamar y hacían falta dos, se me había olvidado. Así que me viene fantástico. De acuerdo, vuelvo cuando tenga todo. Ahora de vuelta a los negocios. ¿Ha visto esa extraña luz roja por la noche? ¿Recordáis que hemos visto como una columna de luz roja? Parece que viene desde el oeste. Vale, claro que sí, desde el oeste. ¿Dónde sacó el mapa? Aquí. Desde el oeste, que sería pues por aquí. Sí, de hecho por aquí, entre estas islas más o menos. Vale. Vamos, ya que estamos aquí, vamos al dique seco. A ver qué es esto. Este es el dique seco. Puedes hacer mejoras significativas a tu barco aquí. Estamos hablando de espacio extra, más puntos de anclaje para tu equipamiento e incluso estructuras superiores. Necesitaré un almacenaje bastante fuerte de materiales duros para estas cosas. En madera, trozos de metal, ese tipo de cosas. Vale, ¿cómo encuentro esos materiales? Encontrar materiales te permitirá. Vale, ¿cómo encuentro estos materiales? Hay un montón de materiales decentes a lo largo de la costa, de varios naufragios y ese tipo de cosas. Estoy seguro de que encontrará una forma de conseguirlos. Los materiales que se asignen hacia las mejoras serán almacenados, así que no se preocupe si solo tiene la mitad de lo que necesita. Vale, y entonces, por ejemplo, vale, si quiero más espacio para cañas, si quiero espacio para redes, si quiero espacio para motores, espacio para luces, vale, de acuerdo, pues está bien, de momento no me preocupa mucho esto. Voy un momento al pescadero de nuevo, porque yo no sé, me ha dado como el mensaje como de que faltaban pescados, pero los he puesto todos. Yo creo que se habrá vuelto un poco loco, pero bueno. Vale, volvemos a la ciudad. Vamos a ver, vamos a comprar cosas. Tengo una buena sensación con estos motores. Le llevarán muy lejos. Además son de buena confianza, suponiendo que usted los mantenga bien. Venga. Tenemos motores, tal, vamos a comprar una luz. Compramos una luz tocha, no sé para qué sirven las luces. Pues tampoco tenemos como dinero para comprar una luz tocha. No voy a comprar una mala, ya compraré una buena cuando sea y ya está. Cañas. Y todas las cañas, o sea, en principio no podemos comprar nada nuevo. Podemos comprar más cañas para tener más velocidad, ¿no? Pero yo creo que me compensa tener el espacio. Así que nada, lo siguiente que tendríamos que hacer, puesto que ya tenemos todo el equipo que necesitamos, sería mejorar el barco, ampliarlo. Para ampliar el barco necesitamos ir a explorar para encontrar pues estos naufragios. Así que de momento eso es lo que nos toca. Ir a explorar para los naufragios. Muy bien, pues vamos a dormir, creo yo. No hay nada que investigar. Vamos a ver un momentito en la cabina. 34% de pesca sostenible. Pues muy bien, vamos a dormir. ¿Veis la luz roja ahí al fondo? ¿Lo veis aquí? No tenemos nada nuevo. Vale. Ah, mira, tenemos aquí. Misiones. Necesito pillar dos calamares y un black grouper. Solo mueren por la noche, pero si estoy ya los tengo. No sé por qué no la... No sé. Bueno. Y luego en la enciclopedia. Vale. La macarel, coz, arroba squid, el este. Ah, porque le he puesto un gulf flounder, no un black flounder. Esto es lo que me hace falta. Y sale en el shallow. O sea que tengo que pescarlo en aguas bajas de noche. ¿Ves? Aquí lo pone, de noche. Vale, de acuerdo. Pues ya sabemos, tenemos este objetivillo. Muy bien. Exóticos, tal. Uy, exóticos, a ver. Madre mía, qué pedazo de ñordo. Madre mía. Y luego también por zonas lo que hay. Vale, bueno, pues sabemos que tenemos aquí. Nos quedan muchos pescados por aquí. Mira, un pez de espada. Un tiburón.
otro tipo de tiburón, unas langostas, aquí un cangrejo. Hay unos cuantos peces que no hemos descubierto. Vale, bueno, está bien. Muy bien, chicos, pues yo creo que podemos parar hasta aquí, ¿vale? Es una primera introducción al juego. Ya hemos visto un poquito, porque tenía yo la curiosidad de decir, vale, este juego, ¿cómo es la mecánica en realidad? O sea, vale, lo de pescar peces me imagino cómo es, pero lo de que tenga una historia. Y parece que se va viendo por dónde va, parece que nos va abriendo bastante rápido el mundo, bastante rápido cosas para hacer. Y lo que tenemos que aprender es a calmar nuestra ansiedad y a decir, vale, vale, hay muchas cosas que hacer, pero no hay un tiempo límite. A priori, quizás sí lo haya, porque él está contando los días. Mira, día 4. Pero bueno, de momento vamos a fiarnos de eso. Así que nada, guardamos y a ver si mañana podemos seguir una sesión un poquito más larga de este. Y a ver a dónde va. A ver a dónde va este juego que a tanta gente le ha gustado. ¿Sabe aquí? Confirmar. Bueno, chicos, pues lo iremos subiendo a YouTube. Y nada, pues muchas gracias por pasaros por aquí. Y nos vemos mañana, si va todo bien. Besitos, cuidado con los chulucitos.